buenas noches. Un abrazo para todos los seguidores de las redes oficiales de Corpo San Pedro Festival del Bambuco, quienes nos siguen también a través de la página oficial en Facebook de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila, de la Gobernación del Departamento del Huila. A ustedes un saludo muy especial en nombre del señor gobernador, el ingeniero Luis Enrique Duzán, en nombre también del doctor Daniel Sanz, secretario de Cultura y Turismo del Departamento del Huila, en nombre de la doctora Adriana Rojas Salazar, directora de Corpo San Pedro. El saludo para ustedes y continuamos este día celebrando, vibrando con esa emoción a ritmo de las tamboras, como ustedes también escuchaban, porque hoy un número importante de candidatas se han acercado hasta aquí, hasta el Teatro Piguanza, oficinas de Corpo San Pedro, a desarrollar su inscripción. Candidatas al reinado departamental del Bambuco. Cuéntenos en dónde sigue la transmisión. Los invitamos para que compartan también esta transmisión, porque en el Huila se vive el festival virtual. Iniciamos dando en este momento la palabra al señor Guillermo González, el supervisor del festival desde la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila. Señor Guillermo, bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches, candidata, alcalde, primera dama, Sonia, directora. Me contaba que por los lados de Potosí sale el ánima sola. Sí, seguro. Se queda prendida en las ventanas de los bares, viendo a los borrachitos que disfrutan la fiesta. Luego sale y se va para el cementerio. ¿Ustedes se imaginan también la tatacoa recorriendo el Cusco, recorriendo los hoyos, el Valle de los Fantasmas, llegando a la estación del ferrocarril? O, pongámoslo más fácil, probar un delicioso dulce de cactus. ¿Sí? Por supuesto, después de haber disfrutado un estofado. ¡Ah! ¡Qué rico que es Villavieja! ¡Delicioso! Y yo empecé a querer a Villavieja a través de la reina del desierto. Tenía la piel llena de grietas como el desierto. Y allí ella le indicó a los japoneses dónde podían excavar para encontrar el eslabón perdido que hay entre el hombre y el mono. ¿Cuánto hace? Y esa investigación está en la Universidad de Kioto, porque Villavieja sigue siendo capital paleontológica del mundo. ¡Qué chévere! Además de todo esto, por ejemplo, poder mirar las estrellas en el observatorio. Es más, sin telescopio se ven todas las estrellas. Mira, yo podía seguir aquí extendiéndome muchísimo, muchísimo, y todavía se me viene a la cabeza cuando Santiago García llegó en tren, cuando hicieron esa película de hace mucho tiempo, que toda Colombia la recuerda. Todo esto para decir que tenemos el privilegio, la dicha de contar con Villavieja, que tiene todo lo que un turista local o foráneo desea encontrar. ¿Qué aventura es ir a Villavieja? Perderse en el Cusco, por ejemplo. Lindo, lindo, lindo. Y además agradecerles por responder al llamado del gobernador del departamento de Huila, el doctor Luis Enrique Duzán, dijo: vamos a hacer San Pedro. A pesar de la pandemia, vamos a hacer San Pedro, porque es que las expresiones folclóricas y culturales del departamento de Huila se tienen que dejar sentir en todo el mundo. Y hace un ratico le decía a Daisy, a mediodía de Barcelona, nuestro amigo me dijo: he estado siguiendo las inscripciones, Henry, de las candidatas. Miren ustedes cómo es de importante y cómo es de importante la decisión que tomó el señor gobernador de hacer que el departamento de Huila se vuelva a hacer sentir en todo el mundo, a pesar de la pandemia. Y que nosotros creíamos que íbamos a estar bajitos. Miren, vean, en 2019, cuando estábamos sin problemas, tuvimos 419 inscripciones de grupos folclóricos y demás. Hoy llevamos más de 700 y tenemos el anuncio de inscripción de más de 20 candidatas.
Así que, señor alcalde, primera dama, candidata, muchas gracias por seguir confiando y creyendo que el departamento de Huila es una fortaleza cultural, es una fortaleza que debemos seguir posicionando y diciéndole al mundo, aquí estamos. Los turistas quieren venir a Villavieja permanentemente. Es uno de los mejores destinos turísticos de Colombia. Así que su presencia, candidata, le está diciendo al mundo, estamos presentes, Villavieja está vivo, Villavieja quiere ofrecerles mucho, vengan a vernos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al señor Guillermo González por acompañarnos. A continuación doy la palabra a la doctora Adriana Rojas Salazar, es directora de Corpo San Pedro. Buenas noches para todos quienes hoy se encuentran conectados en este día maravilloso, en este día donde hemos tenido la oportunidad de tener estas candidatas inscritas en el día para participar en nuestro festival folclórico y reinado nacional del bambuco un saludo especial para nuestro alcalde Álvaro de Villavieja, nuestra candidata, a nuestra gestora social, un saludo de parte del gobernador, el ingeniero Luis Enrique Duzán López, y a todos los periodistas que nos ayudan a difundir este festival tan importante para el departamento del Huila, pero como esas palabras maravillosas que acaba de decir el maestro Guillermo, que me llega y se me erizo cada vez que él habla, porque de verdad que esas palabras son maravillosas, Guillermo, que hoy ha tenido usted la oportunidad de expresarle a cada uno de los alcaldes que nos han acompañado y a cada uno de sus municipios, expresando la belleza de nuestros municipios. Eso es lo importante que va a pasar en este festival atípico, que es virtual, que van a tener la oportunidad no solamente de vivir el folclore, sino también de conocer los sitios turísticos de cada uno de los municipios. Alcalde, va a llegar a todo el mundo va a poder ver esta belleza de folclore y de sitios turísticos. ¡Qué belleza! De verdad que estoy emocionada, siento una gran alegría que nosotros podamos haber realizado por voluntad de nuestro gobernador este festival folclórico. Lo vamos a realizar en tiempo récord. Hoy nos decían, cuando llegan a la oficina, Dios quiera que el próximo año podamos tener nosotros un festival presencial. Lo necesitamos. Todos los huilenses y todos los que vienen a nuestras fiestas lo puedan hacer y lo podamos hacer. Lo necesitamos. Necesitamos vivir nuestro folclore. Necesitamos vivir estas fiestas maravillosas. Gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias a la directora de Corpo San Pedro, la doctora Adriana Rojas Salazar. Felicitar, ya lo decía la señora directora, al alcalde municipal Álvaro André Charri, por unirse a este festival, por entregar un aporte importante a seguir cultivando nuestras tradiciones huilenses. Y le doy la palabra en ese momento, señor alcalde, con ustedes el alcalde Álvaro André Charri Perdomo, alcalde del municipio de Villavieja. Muy buenas noches para todos los presentes. Doctora Adriana, muchísimas gracias. Doctor Guillermo, indudablemente lo hace erizar a uno, porque que hable uno de Villavieja bonito, porque uno es nacido y criado en Villavieja, pero que alguien hable tan lindo del pueblo de uno, lo hace erizar. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a Laura por haber tomado este reto. Laura es una niña que viene de la vereda La Victoria,
es el centro poblado más grande después del casco urbano, una niña que ya empezó su carrera universitaria. Agradecerle a sus padres por tener la disposición, a su parejo, a la gestora social, mi esposa, que ha sido fundamental en este proceso de que hoy Villavieja pueda contar con una candidata. La cultura es tan importante para un pueblo, para un municipio, para un departamento, que no podemos dejar que se pierda. Que no se pierda por pandemia, que no se pierda por lastimosamente un paro nacional. Y estamos tomando su ejemplo de Corpo San Pedro para Villavieja. Vamos a hacer un reinado para que la próxima candidata salga de un concurso dentro de las veredas y el casco urbano de Villavieja. Ya estamos haciendo todo el proceso para que se inscriban las niñas que quieran participar, la cultura, y obviamente aquí agradecerle al gobernador, al doctor Luis Enrique, por permitirnos seguir mostrando la cultura. Es una de las formas de vender turísticamente nuestro departamento. Obviamente Villavieja, siendo uno de los municipios más turísticos por nuestro desierto de la Tatacoa, no podía faltar acá en este certamen, que ya es el 60. Es muy importante para el Huila. Y don Guillermo, decirle que yo me pierdo en el desierto montando bicicleta por todos esos lugares hermosos que usted dice, y la invitación obviamente para todos es: vengan, conozcan al Huila, péguese en la rodadita, que aquí los Jopitas los estamos esperando. Muchísimas gracias. Y Villavieja se pegó la rodadita a este festival en su versión número 60. Y sabemos que allí, a través de la transmisión, en este momento le están enviando muchos mensajes de apoyo, aplausos, muchos emoticones, distintas expresiones de cariño, de amor para con la candidata, para con este municipio, que sabemos que se destaca no solamente en la región a nivel nacional, sino también a nivel internacional por toda su riqueza turística. Quiero que los presentes, sabemos que somos pues muy pocos por temas de aforo y aquí estamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, pero vamos a darle un aplauso muy fuerte a la señorita Villavieja, Laura Stephanie Rodríguez Vanegas, que está con nosotros y se dirige a todos nuestros seguidores. Muy buenas noches para todos. Como ya me conocen, mi nombre es Laura Stephanie. Soy la representante al municipio de Villavieja. Me siento muy orgullosa de poder representar a mi municipio. Y pues nada, las palabras que voy a decir son muy cortas. Solo quiero invitarlos a que visiten nuestro desierto de la Tatacoa, a que conozcan cada parte de nuestro desierto. Y no solo Villavieja tiene, no solo Villavieja representa el desierto de la Tatacoa. Tenemos museos paleontológicos. Los invito también a que visiten mi centro poblado. Allí podrán encontrar uno de los museos que está... solo les invito al desierto de la Tatacoa. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a la representante del municipio de Villavieja. Hablaba ella de todo ese potencial turístico, de estos museos también que son hermosísimos y que ustedes también pues han visto a través de distintos contenidos audiovisuales que en el mismo Corpo San Pedro, la misma gobernación del departamento del Huila, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, pues han producido allí para mostrarle a Colombia y al mundo lo bonito que es el Huila y lo magnífico, lo mágico que es Villavieja, lo mágico que es Villavieja. Procedemos entonces, señora directora, ¿nos confirma si está todo completo para el proceso de inscripción? ¿Sí? Perfecto. Procedemos entonces a la firma de la señorita Villavieja, Laura Stephanie Rodríguez Vanegas. Un aplauso para Laura Stephanie, para Villavieja, para toda esa comitiva maravillosa que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, Stephanie,
Muchas bendiciones, felicitaciones al señor alcalde por unirse a este festival, su versión número 60, la señora gestora social, la doctora Isabel Vallejo, a sus acompañantes. También nos acompaña la licenciada Sonia Gómez, directora artística de Corpo San Pedro, a los periodistas que están aquí y también quienes nos siguen en redes sociales. Mañana tenemos plan aquí a través de las redes sociales de Corpo San Pedro, Festival del Bambuco, en las páginas oficiales de la Gobernación del Departamento del Huila, de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, porque tendremos también un número importante de candidatas al certamen departamental y mañana se inscribe la primera candidata al reinado nacional del Bambuco, que será la señorita Tolima. Les deseamos una feliz noche, que viva el Huila y que viva nuestro festival.